El costo de Cruz Roja pues es muy alto y pues como saben y hemos hecho el llamado muchas veces, ni el gobierno del estado nos hace llegar lo que es el emplacamiento, ni el gobierno municipal lo que es el programa de 1, 2, 3 de OMAPA, ¿no? Entonces, si ese dinero nos llegara, pues yo creo que no batalláramos tanto como normalmente batallamos. Entonces, el llamado a la ciudadanía, el llamado a que nos apoyen. El año pasado se atendieron arriba de 34 mil llamados. En lo que va de este año llevamos arriba de 2.500 llamados en atención a la ciudadanía. Entonces, Cruz Roja no se detiene, Cruz Roja sigue trabajando, Cruz Roja sigue ayudando a los que más lo necesitan. Es que ya vamos a poder hacer donaciones a través del recibo de Telmex, marcando el asterisco 6565 con cargo al recibo. Es algo nuevo para la gente que pues por alguna razón se le dificulte donar directamente, pues puede levantar el teléfono y ahí directamente hacer los donativos. La meta ahorita de lo que es la colecta es de medio millón de pesos. Esa es la meta que tenemos, pero por supuesto necesitamos superarla, ¿no? Porque si hablamos, como te digo, del gasto promedio de mensual de 120, pues al año estamos hablando alrededor de 1.200.000, 1.400.000 pesos lo que ocupamos para sacar el gasto operativo, ¿no?